Saludos, soy KindGameOxygen con un nuevo video de Street Fighter 6. Dos nuevos e increíbles personajes se unen al roster de este juego. En este caso, Kimberly, la nueva heredera del estilo ninja Bushin Ryu. Así como Yuri, la sádica asesina mejorada. ¿Qué detalle noté en su diseño, estilo y sobre todo en su gameplay? Quédate aquí y descúbrelo conmigo. Pero antes de comenzar, un favor. Mira, yo tengo planeados un par de videos a la semana, pero a veces las cosas se salen de control. Solamente el día de ayer saqué 3 videos diferentes. Así que para que no te vayas a perder ninguno, puedes suscribirte al canal de una vez. A ti te sirve para no perderte ninguna novedad, y a mí eso me ayudaría muchísimo. Pues sí, después de una cardíaca y muy larga gran final de Street Fighter V en la Evo 2022, los productores de este juego subieron al escenario para anunciar oficialmente a Kimberly y a Yuri como los siguientes personajes jugables en Street Fighter VI, así como para mostrarnos sus trailers de gameplay. La llegada de estas dos eleva el número total de miembros del roster revelado hasta el momento a 7, ya que las recién llegadas se unen a Ryu, Chun-Li, Jamie, Luke y Guile, que había sido el último personaje en ser presentado. En el caso de Kimberly, inmediatamente podemos reconocer algunos movimientos, ya que te recordarán muchísimo a los ataques de personajes como Maki, pero sobre todo a los de Guile, el maestro del Bushin Ryu, personaje que debutó en el universo Final Fight, pero que ahora se considera 100% del universo Street Fighter. De hecho, este personaje continúa con el tema recurrente de Street Fighter VI, sobre una nueva generación de personajes, donde muchos de los peleadores del juego, incluso varios de los que ya fueron filtrados, o son alumnos o son hijos de personajes pasados de la saga. En este caso, Kimberly es la alumna de Guile, volviéndose la sucesora número 40 del estilo Bushin Ryu, después de Guile, que es el número 39, y de su maestro Senku, que era el número 38. Y la verdad, aparentemente es una excelente alumna, ya que podemos verla utilizando todas o la mayoría de las técnicas de Guile en Street Fighter, pero por supuesto con su propio giro. Por ejemplo, podemos verla utilizando el Bushin Izunotoshi, también el Bushin Senpukyaku, e incluso uno de sus supermovimientos es su propia variante del Bushin Gorai Senpujin de Ryu. Pero por supuesto, ella va a traer sus propios trucos al combate. El arsenal de técnicas de Kimberly hace uso de su gran fuerza física y habilidad, lo que le permite crear aperturas en los oponentes de varias maneras. Esta nueva ninja incorporará su toque urbano para reimaginar lo que significa el Bushin Ryu. Por ejemplo, su movimiento Genio Trabajando le dejará lanzar latas de pintura al suelo, las cuales explotarán después de un tiempo lanzando al enemigo hacia el aire, lo que te permitirá crear setups y aumentar la presión contra el rival. Su movimiento Hidden Variable o Variable Oculta le permite a Kimberly ocultarse en humo de colores antes de aparecer instantáneamente frente al oponente para un ataque sorpresa. Por último, tendrá su carrera ninja, la cual se puede continuar con patadas o con un agarre de arco, algo muy similar a la carrera de Guile en Street Fighter 4, aunque Kimberly tendrá más opciones para continuarla. De hecho, manteniendo el tema urbano y el graffiti que hemos visto por todos lados en el universo Street Fighter 6 hasta el momento, Kimberly también utilizará latas de aerosol para pintar a sus rivales mientras realiza al menos uno de sus super movimientos. Por cierto, en el tráiler podemos ver que el color de los ataques Drive de Kimberly va a ser rosa intenso con entonaciones en azul. De hecho, según su descripción en la información oficial, Kimberly está obsesionada con el graffiti, la música y la cultura urbana de los años 80. Así que es casi seguro que ella es la encargada de esa estética grafitera que hemos visto plagada en todos los escenarios. De hecho, por esa misma fijación, es que ella lleva un Walkman de los años 80 con ella a todos lados. E incluso, según el blog de PlayStation, la música que está escuchando va a ser muy importante y va a estar relacionada con otro personaje del roster. Pero tendremos que seguir la historia de Kimberly en el juego para saber a quién se refieren. Por cierto, ¿no se les hace curioso que, aunque ninguna de las dos pelee de forma parecida, dos personajes que debutaron este año en juego de peleas sean chicas que se la pasan escuchando música y pintando graffiti? En este caso, Kimberly Street Fighter 6 e Isla de King of Fighters 15, la cual tuvo su primera aparición en febrero de este mismo año. De nuevo, no se parecen en absoluto, ni tampoco pelean de forma similar, pero aún así es bastante curioso. En el caso de Yuri, aunque técnicamente sea mayor que antes,
ella sigue siendo un espíritu libre con toda su sádica personalidad desatada. Hay que recordar que, en concepto, Yuri es básicamente el anti-Ryu, ya que si bien el protagonista de la saga ama el combate, en realidad para él es una puerta a una búsqueda de significado filosófico, o como él lo dice, buscar la respuesta en el corazón de la batalla. Mientras que en el caso de Yuri, ella solamente ama las peleas por la violencia de pelear en sí. Yuri es una sádica que se crece con el sufrimiento de los demás, disfrutando inmensamente de destruir a sus rivales. Anteriormente su principal motivación era la venganza contra M. Bison, pero ya que este personaje murió finalmente en Street Fighter V, ahora Yuri se dedica a vagar por la vida sin ningún tipo de rumbo fijo, buscando cualquier nueva motivación. En este caso, Yuri llega a Street Fighter VI con lo que parece ser un gran interés en las redes sociales y demostrando aún más su actitud ante la vida con un nuevo estilo de cabello y muchos movimientos mortales. En cuanto a su gameplay, si jugaste con ella en Street Fighter 4 y 5, Yuri será lo suficientemente familiar para ti, aunque por supuesto en esta ocasión llega con algunas actualizaciones en su conjunto de herramientas. Yuri continúa teniendo ataques tipo Install a través de su técnica Fuhajin, pero en esta ocasión las tres variaciones de sus patadas van a poder utilizarse como ataques especiales independientes y sin que Yuri tenga que marcarlas y almacenarlas como antes, aunque por supuesto todavía puedes encadenarlas y van a ser más poderosas si tienes una carga fuja. Por otro lado, su Chikusen o patada en picada había estado ausente en Street Fighter V, pero está de regreso en Street Fighter VI, aunque en esta ocasión puedes encadenarla con una serie de múltiples patadas para presionar o tomar por sorpresa al enemigo. Y finalmente, su nuevo Ultra es una versión todavía más fachera de su Kaisen Dankairaku de Street Fighter 4, el cual de por sí ya era uno de los mejores super de ese juego. Muchas gracias, Capcom. Por cierto, en su trailer de gameplay podemos notar que el color de los ataques Drive de Yuri es negro con unos acentos violetas, los cuales básicamente siempre han sido sus colores ya que van de la mano con su motivo de araña, motivo que siempre ha estado integrado en sus diseños de una forma u otra. Y ya para cerrar la información, dos nuevos comentaristas se unen a Street Fighter VI. Como ya lo dije en mi primer video de cobertura del juego, Street Fighter VI va a contar con una función de comentario en tiempo real. Así es, el juego va a tener la opción de ir narrando o comentando todas tus jugadas, como si estuvieras en un torneo presencial. Ya teníamos dos comentaristas confirmados, en este caso Vicious y Haru, los cuales serían cargo de la narración en inglés y japonés respectivamente. Y ahora, durante la EVO 2022, se confirmó que otras dos leyendas del mismo torneo se van a unir a este juego. En este caso, Steve Scott, mejor conocido como Tasty Steve, quien aporta su energía, carisma y entusiasmo característicos a su actuación, y James Chen, quien es considerado el archivo viviente de los juegos de pelea, y quien ha estado ahí incluso desde los inicios de torneos como el EVO. Un par de leyendas podrán narrar nuestros encuentros, y si bien por el momento no hay opción de un narrador en español, tendremos la opción de subtítulos en sus comentarios o apagarlos si no nos gusta el concepto. Por el momento es todo. Como ves, Street Fighter VI está perfilando para ser el juego de peleas del próximo año, y cada vez se ve mejor. Pero en lo que llega a nuestras manos y podemos probarlo en persona, dime, ¿vas a utilizar el modo de comentario en automático? ¿Cómo viste el regreso de Yuri a este juego? Y sobre todo, ¿qué te pareció Kimberly, la nueva retadora en llegar al universo de Street Fighter? ¿Te gusta su diseño y sobre todo su estilo de pelea? ¿Crees que esté relacionado de alguna forma con Isla de King of Fighters? Déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que YouTube activó una nueva forma de apoyar a este canal con las super gracias, con las cuales puedes echarme la mano con un pago único del equivalente a un dólar en tu país. Eso no solamente ayudaría al canal, sino que además fijará tu comentario, sea cual sea, en la parte de arriba de la sección. Dicho eso, si te gustó este video, dale like. Si en verdad te gustó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada. Además, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada día esta increíble comunidad crezca más. Adiós.